amo el té verde. Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy súper contenta porque les traigo un día productivo conmigo, así que me he levantado temprano para filmar este video y intenté grabar hace ratazo sin maquillaje porque dije ya bueno, me levanto y grabo, pero prendí la cámara y no había forma. Mi cara sabía como que no hubiera dormido hace 5 años, porque ayer me dormí un poco tarde. Y Nikki me levantó súper temprano, me levantó como a las 6 de la mañana y me había dormido bien tarde, y ya no me dejó dormir de nuevo, así que ya bueno, los voy a llevar conmigo durante mi día y espero que los pueda motivar un poco a ustedes. Hoy yo tengo un montón de cosas que hacer, así que estoy emocionada por este video. Y bueno, aquí tengo mi querida taza de té verde porque me muero de sueño y el té verde tiene un montón de cafeína. No tanto como el café, pero bueno. Y ahora lo que voy a hacer es mi lista de todas las cosas que voy a hacer hoy día. Ya cuando termine mi lista voy a ponerme a ordenar todo mi cuarto. Los comentarios cuéntenme qué han desayunado hoy día. Yo he desayunado pan y palta. Así que bueno, voy a usar esta libreta de aquí, que es lo que normalmente uso para hacer mis listas. Y empecemos. Me encanta hacer esto. Y bueno, ya terminé mi lista, lo que he puesto es hacer ejercicio. Voy a hacer mi rutina de cuerpo completo, así que si todavía no la han visto se los dejo por la pantalla. Es una rutina que a mí me encanta porque dura creo que menos de 10 minutos y no necesita mucho espacio para hacer los ejercicios, así que me gusta un montón y bueno, esa es la que voy a hacer hoy día. Luego he puesto prefilmar video de regreso a clases, a pesar de que ahorita es diciembre, me voy a ir de viaje en enero y luego no voy a tener tiempo de filmar todos los videos de regreso a clase que quiero filmar, así que estoy prefilmando con bastante anticipación los videos de regreso a clase. Después he puesto a filmar mi bullet journal para diciembre, que cuando suba este video seguro ya está el bullet journal, también se los dejo por la pantalla por si lo quieren ver. Luego tengo que organizar mi cuarto porque está hecho un desastre y luego tengo que ir al Jockey Plaza para recoger un regalo de Capitana, que es una marca de ropa de baños, así que voy a ir allá y le dije a Mafi que me acompañe, entonces vamos a ir a almorzar / cenar y sí, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Luego tengo que editar, planear videos, sacar cita láser porque me estoy haciendo una depilación con láser, así que tengo que sacar cita. Y finalmente he puesto a responder correos porque eso es lo que siempre procrastino un montón y luego mi Gmail se llena de correos, así que tengo que responderlos todos hoy día. No he puesto todas las cosas que quiero hacer todavía porque no sé qué tanto tiempo me dé, porque tengo que salir al Jockey como a las 4:30, pero empecemos. Ahorita voy a empezar ordenando mi cuarto porque no puedo cuando mi cuarto está desordenado, no puedo, así que vamos a empezar. Y bueno, ahorita me voy a poner a editar. Como les conté al inicio, tengo que editar un montón de videos porque ahora en diciembre, creo que ya se han podido dar cuenta que voy a estar subiendo varios videos durante todo el mes, así que tengo que editar un montón. Pero a mí me encanta editar, así que no hay problema, pero lo que sí me va a tomar bastante tiempo, así que voy a empezar ahorita y ya después me voy a poner a planear todos los demás videos que quiero estar subiendo durante el mes y el próximo año. Y bueno, ahorita voy a editar mi rutina de ejercicios de cardio, que seguro cuando suba este video esa rutina ya va a estar, así que se les dejo por la pantalla por si la quieren ver. Así que bueno, voy a terminar de editar y ahora me falta mucho en verdad, pero luego tengo que editar como 5 videos más, así que deseenme suerte. Y ya bueno, he estado editando por bastante rato y ya me está empezando a doler la cabeza, así que voy a pasar a mi bullet journal, que es este de aquí. Les voy a enseñar cómo quedó el de diciembre. Creo que ya se les he enseñado en varios videos, pero se los vuelvo a enseñar por si querían verlo una vez más. Se los dejo por la pantalla si quieren ver las demás páginas. Así que bueno, voy a empezar a planear todos los videos que voy a filmar, cuándo los voy a filmar, de qué van a ser. Así que ya bueno, voy a empezar a usar la página de las listas para empezar a hacer una lista de todos los videos que quiero hacer. Y después creo que ya me voy a desmaquillar, hacer ejercicio y bañarme para poder ir al Jockey a la hora que tengo que ir. Y bueno, ya terminé de planear todos los videos, creo que hasta el próximo año en marzo, que es regular, pero a mí me encanta planear todo con anticipación porque me organizo 1000 veces mejor así. Así que bueno, pensaba que ahorita iba a hacer ejercicio, pero no, me voy a cambiar porque tengo que grabar el video de regreso a clases para marzo, porque ya les dije que tengo que prefilmar un montón, así que voy a cambiarme. Creo que voy a grabar abajo en la sala porque están construyendo acá al costado y en mi cuarto se escucha súper clarito y en la sala no se escucha tanto como en mi cuarto, así que voy a bajar a grabar ahí. Y bueno, me voy a poner esa sudadera blanca que es de Muffy, por si quieren saber dónde es de H&M. Me la voy a poner porque cuando grabo en mi cuarto nunca puedo usar nada blanco, porque literalmente me camuflo. Entonces como voy a grabar en la sala y en la sala no es todo blanco como en mi cuarto, puedo usar esta sudadera que está bien bonita. Antes de ponerme a grabar el video de regreso a clases voy a sacar mi cita de depilación láser. No sé si es que saqué cita la vez pasada que fui o si es que tengo que llamar para confirmar o algo así, no sé, así que por si acaso voy a llamar para poder confirmar. O no sé si voy a llamar, voy a mandarles por WhatsApp, porque yo odio hablar por teléfono. Cuéntenme si es que alguien me hace así. Cuando tengo que pedir delivery hablando, entro en shock. Solamente puedo hablar por teléfono con gente conocida. Cuando son extraños, no me gusta. Pero ya bueno. ¿Aló? Ajá. Ah, ya pues. Ah, ya. ¿No compras golosina? Ya, ok, bye. Ok, mi mamá habla demasiado. Tengo una pregunta que puede responder sí o no, pero me cuenta la historia desde que nació hasta ahorita. Entonces, media hora contándome las cosas. Pero ya bueno. Literalmente le preguntó, ¿hace calor? Y ella, ah, sí, porque ayer. Y yo... Ni siquiera me responde la pregunta que le he hecho. Intenté llamar al lugar donde hacen la depilación láser y luego mi mamá me llamó y entonces me quedé hablando con ella. Así que he decidido que lo voy a hablar por WhatsApp en vez de llamar porque es lo mismo. Así que bueno, voy a sacar cita. Voy a confirmar mi cita ahorita. Ya está. Sí había sacado cita la vez que fui, así que simplemente tengo que confirmar el mismo día que si sí voy a ir o si no voy a ir. Así que ya bueno, ahora sí me voy a poner a grabar el video de regreso a clases, que me tiene demasiado emocionada porque es uno que sé que les va a gustar. Así que bueno, me voy a poner a grabar ese y de ahí ya voy a hacer ejercicio, aunque la verdad es que me da flojera, pero voy a hacerlo. Y bueno, yo estoy aquí en la sala con Nikki. Nikki me acompaña a todos lados, ¿no, Nikita? Miren lo merida que es. Muertito. Oh, más engreída es ella. Pero bueno, ahorita estoy con mi laptop aquí porque estoy pasando todos los videos que están en la cámara a mi disco duro, porque ya no hay espacio. Así que voy a pasar todos mis videos ahí, esperar a que cargue y voy a empezar a grabar después. Nikki se ha llevado mi media, la que tengo que usar para hacer ejercicio, y no me la quiere devolver. ¡Devuélveme la media, loca! Y ya bueno, como podrán ver, ya terminé de bañarme y ahora me voy a alisar para salir al Jockey. Y ahorita estoy viendo mi lista y ya lo único que me falta es ir a recoger el bikini y responder correos, que eso ya lo voy a hacer más tarde porque la verdad es que ahorita me da demasiada flojera. En verdad lo demás ya todo está listo, así que estoy demasiado contenta, en verdad. Amo tener ese tipo de días en donde puedo organizar todo lo que necesito y terminar las cosas que he estado queriendo hacer durante toda la semana, pero lo he procrastinado por razones X, o sea, por ver series en Netflix. Espero que ustedes también estén teniendo un día productivo. Así que bueno, me voy a cambiar ahorita porque tenemos que salir dentro de media hora más o menos, y yo me demoro 5 años eligiendo qué me voy a poner. Bueno, acabo de llegar a la casa, mi cara y mi pelo, todo es un desastre. Ya me puse pijama y lo único que me falta hacer es mi rutina de cuidado de piel y me voy a ir a dormir porque estoy súper cansada. Son como las 11:30, llegamos a la casa como a las 9:40 por ahí. Nikki está durmiendo en mi cuarto ahí echada. Recogí lo de Capitana, el regalo que me dieron. Creo que ahí está mi dirección, vamos a tapar eso. Bueno, les voy a enseñar ropa de baño, no sé si lo quieren ver, pero igual se los voy a enseñar. Es este de aquí, es hermoso. No sé si lo pueden ver ahí. Y me gusta bastante y estoy demasiado emocionada por usarla el próximo año que nos vamos a México. Y de verdad yo amo México, me encanta ir. Así que estoy demasiado emocionada por ir de nuevo. La energía ahí es hermosa, así que cuéntenme en los comentarios si alguien que está viendo el video es de México. A mí me encanta ir ahí y la comida es lo mejor, así que estoy demasiado contenta. Y ya bueno, voy a estar tomándome un millón de fotos como siempre. Y ya pueden ver la ropa de baño por Instagram si quieren ver cómo se ve puesto. sé. Ah, y también compramos unas mascarillas. Las guardé aquí porque después me las iba a olvidar. Es una para mí y una para mi hermana. No sé qué marca será esta, nunca he visto esta marca en mi vida, pero me encantó el empaque. Es transparente y tiene como algunos puntitos celestes, no sé si van a poder ver. No sé si lo vamos a hacer ahorita porque soy súper cansada. Entonces ya bueno, voy a cerrar el vlog de una vez. Espero que este video los haya podido motivar a tener un día productivo. Yo sí he tenido un día súper productivo, así que espero que ustedes también. Cuéntenme si es que han tenido un... Cuéntame si es que han tenido un día productivo y qué hicieron. Y ya bueno, nada más. Muchísimas gracias por ver el video. Coméntenme estos emojis si es que se han quedado hasta este punto del video. De verdad, mil gracias si es que se dan el tiempo de ver el video completo. Lo aprecio muchísimo, así que muchísimas gracias. Nada más, espero que estén teniendo un hermoso día. Los quiero mucho y ya nos vemos en el próximo video. Chao. Mafi y yo nos hemos puesto las mascarillas ahorita. Por eso es que nuestra piel se ve así como si tuviéramos miel encima. Así que ya les contaremos si nos quedamos sin cara o algo así. Ajá.